Hermano Puertas, ¿qué es y dónde está el infierno? El infierno está en el corazón de la tierra. Por eso, cada vez que hay volcanes, sale fuego, vapor de humo, ceniza incandescente, lenguas de fuego que pueden elevarse hasta 10 kilómetros de altura, cenizas que recorren kilómetros y kilómetros incandescentes y van matando todo lo que encuentran en el camino, los vegetales, los animales y la raza humana. El infierno está en el corazón de la tierra. El cielo está arriba, hacia el norte de toda la creación. Y el infierno está en el corazón de la tierra. Le ruego en el nombre del Señor que acepte a Jesucristo para que su alma sea librada del infierno. No hay purgatorio, solo el cielo y el infierno.